Desde el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta, yo soy al que llaman el perro, yo soy el hijo de Doña Provi, yo soy el que consigues en Facebook y en Twitter como Gualo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo? Ah, bueno, pues. Pero le quiero hablar de la importancia entonces de tener ese plan. ¿El plan? ¿El plan? Plan, 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 plan. Plan, 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 plan. Por eso soy el gobernador, que a veces hay planes y hay planes. Yo lo entiendo, señor gobernador. Damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta, escuchando por el internet, los que hacen como yo, que se quitan la chancleta y con ella le meten pan, pan caliente como es, a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, el cuerpo místico se conoce como la Nación Chancleta. Tú y yo, que somos los chancleteros. ¡Chancleteros! Oye, no me confunda con un piragüero, con un zapatero. Soy el chancletero mayor. Chancletero, me llaman el chancletero. Chancletero tú, chancletero yo, chancletero. Todito el mundo me dice ahí ven chancletero. Chancletero, me llaman el chancletero. Exclusivo, exclusivo. ¡Mano negra! Exclusivo es mi modelo. ¡Vamos! Política del comentario social, así que ponte cómoda, las chancletas sin medias, porque chancletas con medias no se ve bien. ¡Platillos de guerra! ¡Platillos de quiebra! ¡Platillo una vaina bien! Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos en... Hoy es 2 de octubre del 2017, no se equivoquen, 2 de octubre del 2017. Es una fecha importante, a más de un nivel, pero es la fecha en que yo he decidido, en que sí, que con el corazón estrujado, en la medida que nos sea posible, vamos a retomar la chancleta. Porque, al fin y al cabo, nosotros sabemos cómo es. ¿Cómo es que hay que mantener el espíritu? Hay que mantener el espíritu arriba. Yo quiero un pueblo que ría. Yo quiero un pueblo que cante. Y es por eso que en vía telefónica tengo a nuestro amigo, una de las voces más privilegiadas de América, de toda América. Y eso no es una exageración, eso es un justo reconocimiento. Aquí está con nosotros Dani Rivera. Buenas noches, Dani Rivera. Te escucha todo Puerto Rico. Buenas noches. ¿Cómo tú Buenas estás? Noches y agradecidísimo de que me des esta oportunidad y poderme expresar y que llegue lo que puedo compartir contigo a todo el público. Estoy bien dentro de lo que se puede llamar que se está bien. Estamos todos con el mismo pecho apretado, pero al mismo tiempo tenemos la conciencia clara de la esperanza y de que nosotros los seres humanos tenemos unas capacidades muy especiales. La naturaleza, Dios, la divinidad nos dotó de una gran energía y nosotros, el pueblo de Puerto Rico, tiene eso. Así es que en este momento lo más que nos hace falta es mantenernos unidos mentalmente, espiritualmente y empezar a trabajar para nosotros. Así es, Dani. Y qué bueno escucharte y qué bueno porque pienso que esa es la línea que todos debemos meternos en el sistema. Tenemos que estar, es una situación difícil, pero hay que estar regocijados en espíritu. Tenemos que mantenernos en pie de combate. El ánimo es muy importante. Y yo entiendo, Dani, que tú estás también más allá de estas palabras bonitas que estás compartiendo a través de WKQ580. Todo Puerto Rico te está escuchando. Y es una oportunidad también para quizás compartirla al pueblo de que también estás haciendo algunos esfuerzos por tratar de aliviar un poco la situación difícil que tantos puertorriqueños y los que no, pero que han adoptado nuestra tierra como su hogar, que están pasando. Es agua, es comida, es una situación muy delicada y que tú también estás muy preocupado por eso. Exactamente, nos estamos ocupando acá en República Dominicana
voy a hacer el jueves que viene un programa muy importante de una de las artistas más importantes y productoras aquí, que se llama Yadna, donde vamos a hablarle al pueblo de la República Dominicana, que siempre ha sido tan solidario con nosotros, sobre la situación. Vamos a cantar canciones de Puerto Rico y de República Dominicana, y al mismo tiempo vamos a unirnos a la campaña del doctor Cruz Eminian, que entre él y yo vamos a pedir ayuda directamente al pueblo de la República Dominicana. Y estamos en contacto ya para el jueves preparar ese programa, que va directo también a todos los canales internacionales. Estamos haciendo un esfuerzo modesto, pero con mucho amor y mucha fortaleza. Y creemos que vamos, recolectemos aquí, vamos entonces a dirigirlo hacia Puerto Rico. Sí, entonces desde República Dominicana, pueblo hermano, todos, yo considero, Dani, que todo el Caribe es una sola nación. Estamos de acuerdo. Y en ese contexto, pues bueno, qué bonito saber que también este mensaje, que sabemos que hay muchos dominicanos que no solamente están en Puerto Rico, pero que desde allá están enviando su abrazo solidario y su preocupación de cómo pueden sumar a este alivio que podamos llevarle a algunas personas acá en Puerto Rico. Aquí el pueblo siente el dolor de Puerto Rico, y no solamente lo siente, sino que también están trabajando para aliviar ese dolor con solidaridad y acción continua para llevar lo que se necesite ahí. La República Dominicana está pendiente completamente, igual que el mundo, de lo que pasa en Puerto Rico. Así es que sientan que yo tengo el deber de estar ahí con ustedes cuando se recoja todo esto y poder ser partícipe del abrazo solidario a mi patria. Dani, te envío un abrazo. Sabes que lo que necesites de nuestra parte, la mía particularmente, en lo personal, más allá de la admiración que te tengo como artista, sino como ser humano, en esta preocupación patriótica, humanitaria, más que ninguna otra cosa, pues que cuentas conmigo, cuentas con la planta de WKAQ, y aquí estamos con los brazos abiertos esperándote para sumar manos y seguir reconstruyendo a Puerto Rico, que habremos perdido algunas cosas, pero nuestro espíritu está en pie, y estamos en pie de lucha. Déjame y vamos decirte, para adelante. Querido hermano, dime. María se lo llevó todo, pero nos dejó todo. Nos dejó la vida para los que quedamos vivos, para rendirle tributo a los que se fueron con María, a los seres humanos, hermanos, que se fueron, pero darle un tributo a ellos, y con la vida de los que estamos en vida, a reconstruir, a que vaya a reverdecer. Muy pronto van a escuchar la canción que se llama Reverdece Puerto Rico, que acabo de componer, y lo vamos a cantar con un grupo de amigos acá, cantantes de la República Dominicana, para llevarle un mensaje musical de sanación y de alegría y de solidaridad y de amor continuo por nuestro amado Puerto Rico. Así que gracias, y ya pronto tendremos más noticias. Dani, tu pueblo. Saludos a todo mi pueblo, amado. Tu pueblo es mi pueblo, y yo quiero un pueblo que ría y que cante. Ría y que cante. Gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo solidario. Ahí está nuestro querido Dani Rivera. Por favor, un aplauso, chancletero. ¡Dani Rivera! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Y a la misma vez. Oye, no es fácil, es una de las voces más privilegiadas de toda América. Y bueno, el Dani quería pues un poco comunicarse con Puerto Rico y enviarle este mensaje muy bonito, lo que está haciendo, sumando al esfuerzo de tanta gente, más allá de lo que sean las esferas políticas, sino el esfuerzo artístico y cívico para mantener el tema de lo que está sucediendo en Puerto Rico y de aliviar un poco la situación, sobre todo de lo que tiene que ver con los suministros a los que más lo necesitan. Así que muchas gracias nuevamente a Dani Rivera, que al fin y al cabo, ¡cántame, Dani, cántame! ¡Cántame, Dani, cántame! ¡Platillo de la vaina! ¿No es? ¿Dónde están los platillos ahora? ¡Cántame, Dani! ¡Canta! ¡Ahora sí! ¡Canta! ¡Aplauso nuevamente! Dani Rivera, aquí con La Nación Chancleta en WKQ580. Bueno, vamos a seguir ahora. Estoy retomando un poco el formato del programa. Pero no se piensen por ningún segundo, ni en un segundo piensen ustedes, sobre todo a los que están en las tinieblas todavía,
Lo digo en el sentido, no le quiero dar la connotación tétrica que tiene la palabra tiniebla, pero los que están en la oscuridad, con poca luz, con media vela que no le encienden para rendirla para mañana, y que tienen todavía una pizca de batería para escuchar esto, sobre todo en la montaña. Aquí estoy con ustedes, estoy solidario. No me olvido de ustedes, los que están en la montaña, y en la medida que sea posible, este espacio se abre para tratar de ser un poco el enlace, un poco la crítica que hacemos a través de la sátira política, y ser un poco también pues un alivio. Entre broma y broma, vamos a seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer de lunes a viernes, porque tampoco se me hace justo y razonable de que haya gente que se esté despachando con la cuchara grande en este país mientras estamos en situación de emergencia. Y yo les dije hace par de semanas atrás de que tiempo para fiscalizar iba a haber, y poco a poco está llegando ese tiempo. Que no se piensen que el hijo de Doña Provi no está tomando nota. Que no se piensen algunos famosos y políticos que, sí, hay que sumar manos, hay que sumar esfuerzos. Todo se vale en este sándwich de salchicha. Pero lo que está mal, está mal. Suavecito que me canso. Vamos a la línea que quiero hablar con ustedes. Quiero ver de qué manera podemos seguir conectando. Hay un número provisional que es el 1-800-522-1235. 1-800-522-1235. Y vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que se está moviendo. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches ya, porque está oscurito. Eso es así. Esta es la época del año donde más oscuro, más temprano todavía. ¿Quién me habla por acá? Es un anónimo, es desde San Juan. Desde San Juan, cuéntame, San Juan, ¿qué es la que hay? Estoy llamando porque una compañía de servicios de hospital psiquiátrico en centro médico, RLL Inc., lleva más de un mes sin pagarle a los empleados. Ya, bueno, pues eso es desde antes del huracán. Tienes que bajar el volumen del radio para poder escucharte bien. Baja el volumen del radio para poder escucharte bien. Porque déjame dejarme. Sí, porque si no, no te escucho bien. Me dice la compañía RRLI. Desde antes del huracán no le estaban pagando a la gente. RRL Inc. Ah, espérate. RRL Inc. RLL Inc. RLL Inc. ¿Y qué hace esa gente? Son servicios de escolta y de enfermería. Ok, entonces desde antes del huracán no le estaban pagando a la gente, y ahora que está el huracán, ¿cuál es la situación? No aparecen, ellos no aparecen. Y entonces nosotros estamos desesperados. Porque tú trabajas para ellos. Exacto, se trabaja para ellos. Ok. Bueno, pues envíale un saludito, a lo mejor es que están en un refugio, a lo mejor se fueron por un refugio, envíale un saludo. ¿Quién sabe? Exacto, a lo mejor están en un refugio para que no se olviden de los empleados que todavía estamos tratando de dar cara, ¿verdad? En el hospital. Ajá. Que el hospital no tiene la culpa. Claro. Claro, ellos no tienen nada que ver, pero nosotros no tenemos a veces gasolina, alimentos para poder seguir, pero tenemos que seguir y llegar para poder seguir dar el servicio. Qué fuerte, porque no es que no hay trabajo después del huracán, es que ya desde antes del huracán no les habían pagado. Es una situación muy fuerte. Yo te deseo mucho, y está el llamado a algún representante de esta compañía, RLL Inc., que quiera clarificar la situación, pues aquí está el foro, y hagan su trabajito de dejarle saber a sus empleados qué es lo que hay. ¿Ok? Nuevamente, estamos en vivo. Hoy es 2 de octubre. En vivo estamos. Tengo un teléfono provisional, un embeleco aquí del 800-522-1235. Estamos en vivo. ¿Quién me habla por acá? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Le habla la señora Pagán de aquí, del barrio Santa Rosa de Atillo. Santa Rosa de Atillo. ¿Cuál es la situación en Atillo? Aquí en Atillo, lo que sucede es que unas personas del municipio de Atillo, creo que de rescate, se fueron a la calle, que le dicen la herradura, a llevarle alimentos a una empleada del municipio, pero las demás personas que viven allí no le llevaron ningún alimento. Y yo creo que no es justo porque
todos tenemos necesidades, ¿no? Ese reclamo que me estás haciendo desde Atillo está pasando en uno o dos municipios más, y yo quiero aprovechar para decirle a la paila de descarados, una cosa es que usted agarre su botella de agua porque también está en survival mode, y otra cosa es que se despache primero a los que más fácil acceso tienen a provisiones y que para último estén dejando a los que llevan 10 días sin agua y sin electricidad. Yo sé que a la gente le molesta cuando cualquier persona que tiene acceso a un micrófono o una cámara dice una expresión como la que yo voy a decir ahora. Pero como llevo varios días diciendo cosas parecidas, aquí va la mía. A todos los empleados municipales del municipio que sea, llámese Atillo, llámese el que sea, cada botella de agua que esté llegando de alivio, sea por mano militar o sea por mano de la que sea, que se supone que llegue primero a un barrio incomunicado y usted haga uso de esa agua o de esa comida sabiendo que usted tiene la oportunidad de hacerlo por su propio esfuerzo, esa sangre va por cuenta de ustedes. ¿Ok? Yo sé que a la gente no le gusta escuchar lo que yo estoy diciendo. No le gusta ni que yo ni que nadie estemos diciendo esto, porque enseguida nos convertimos en unos profetas del desastre. No, esa sangre va por ustedes. Esa sangre va por ustedes, por los empleados públicos que hayan hecho mal uso de los pocos recursos que quedan para beneficio inmediato personal, sabiendo que por su propio esfuerzo pueden conseguirlo y que están dejando para lo último a todos los barrios que están sin la posibilidad de accesar una botella de agua. Esa sangre va por ustedes, ¿ok? Gracias por nada. Ese chancletazo para calentar los motores, porque el hijo de Doña Provi tiene los radares prendidos y no. No, yo no estoy para hacer relaciones públicas. No. Estoy para sumar esfuerzo y estoy para... Ah, chévere, que vengan los rojos, que vengan los azules, que vengan los verdes, que vengan los de las ideologías comunistas, capitalistas. Aquí se trata de salvar vidas, gente. Y yo no estoy con esa sanganada de estar viendo de que me da lo mismo si es el ejército de Maduro, si es el ejército de Castro, si es el ejército de los Estados Unidos de América. Aquí hay que salvar vidas ahora. Tampoco los quiero con estupideces. Tampoco los quiero con estupideces. Vamos a salvar vidas ahora y después bregamos con lo demás. Estamos en el siglo XXI, gente. ¿Quieren volver al siglo XIX? Pues chévere. Podemos tener... La dignidad puede quedar incólume. Lo que tenemos que estar claro en el propósito, en la misión. La misión es salvar vidas ahora. Eso no significa que tenemos que estar rindiendo nuestra dignidad y no se está... rindiendo nuestra dignidad bajo ningún concepto. Y ciertamente tampoco estamos rindiendo nuestra capacidad de fiscalizar a los que lo estén haciendo mal durante la emergencia. A los que estaban pidiendo tregua, sepan que la memoria no se va a olvidar, que en algún momento dado ciertos temas van a tocarse como se tienen que tocar. No se equivoquen. El hijo de Doña Provi por acá, recibiendo llamadas al 1-800-522-1235. 1-800-522-1235. En vivo hoy, 2 de octubre del 2017. Tratando de retomar la discusión un poco de ciertos temas. ¿Quién me habla por acá? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, muy buenas noches, Waldo. Te habla Josué de Bayamón. Bayamón, adelante. ¿Cuál es la situación? Para informarte que en Plaza Las Américas estuvimos 1 hora y 15 minutos para salir del multipiso. Ok. Está totalmente trancado. No hay policía. Ahora mismo hay tapón en todos lados. En todo el San Juan completo está trancado. Bayamón, unos tapones, Waldo, que en verdad es una locura. Se supone que todavía la gente no esté por ahí, en verdad. En verdad, esto está a lo loco de verdad. Entonces, pues, es un llamado a la prudencia, a la gente, pero es que somos tan indolentes, somos tan desquiciados,
Mira, el que haya regresado un poco de electricidad a Plaza Las Américas, sea prudente. No es que usted vaya a hacer un camping y esto. La verdad del caso es que, tengo que volver a decirlo, ¿qué falta de conciencia tenemos de nuestra realidad? ¿Qué falta de conciencia? Es que no aprendemos tampoco. No aprendemos. Ahí va eso. El hijo de Doña Provis, ¿quién me habla por acá? Sí, buenas noches. Buenas noches. Le habla la señora Vázquez de Río Piedra. Yo vivo exactamente en una comunidad especial del barrio Vista Alegre. Nosotros estamos en el mismo centro entre la urbanización El Cerezal, Río Piedra High, el colegio Master Salvatori y detrás del pueblo el señorial. Ajá. Mire, señor, tenemos en la comunidad un problema bien. Yo sé que esto es peor Puerto Rico, pero mire, señor, ya la basura se la recogieron a todas esas urbanizaciones. Uh-huh. Yo misma ayer me le paré al frente de un trozo de los que están recogiendo. Uh-huh. Y le dije, por favor, mire, vengan a recoger la basura del barrio. Uh-huh. Aquí hay gente ya con conjuntivitis, hay gente con gastroenteritis, aquí hay niños, hay ancianos. No han mandado ni un trozo de agua. Uh-huh. La gente no tiene gasolina. Uh-huh. La gente aquí es pobre. O sea, yo me fui para el COE del municipio y no me quisieron dejar entrar. Uh-huh. Me fui para el COE estatal, allá donde está Ricky, y tampoco me dejaron entrar. Ya no saben más qué hacer. O sea, y aquí hay gente vieja, envejeciente. ¿Cómo es posible que pongan un cargamento de agua por allá, por Cupé o por donde sea? ¿Y cómo uno lo va a ir a recoger esa agua? Yo te agradezco la llamada. Y fíjate cómo estamos hablando de las enfermedades y esto y lo demás. Y ahora sí que me van a disculpar los que están escuchando en la montaña, pero tengo que tomar de ejemplo lo que está pasando en la zona metro con lo de salud, porque tengo entendido que el secretario de salud de Puerto Rico, por lo menos en las últimas horas, yo no me he dado cuenta que haya hablado, pero si yo quisiera que él se expresara en torno a los brotes de conjuntivitis, que esto ya es de varios días, yo quisiera que él se expresara con respecto si es o no es cierto que hay brotes de sarna, específicamente en los refugios, en algunos refugios, aparente y alegadamente, hay brotes de sarna. ¿Dónde está el secretario de salud? ¿O es que estamos muy ocupados en el centro de convenciones, allí, con... ¿haciendo qué? ¿Qué está haciendo el secretario de salud? ¿Ha hablado? A lo mejor hablo y yo no me he enterado. ¿Y si hablo? ¿Hablo de estos temas? ¿O estamos maquillando la situación? No. Vamos a bajarle dos a todo el mundo a la cuestión de la publicidad. La publicidad no hay que hacerla. Aquí interna en Puerto Rico, bájenle dos. Percepción es realidad. Si el pueblo percibe que no están siendo atendidos los problemas de salud que está trayendo a posteriori el huracán María, si no se están atendiendo esas cosas, si no está llegando la ayuda, percepción en realidad, no valen las fotos, no vale Saturday Night Live, no vale los jackets del centro de convenciones, no vale el lloriqueadero, no, se tiene que ver y se tiene que sentir. Es la única forma que la masa lo va a internalizar. Pero ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Vamos al resumen de noticias, vamos a unos mensajes bien importantes. Ustedes me siguen escribiendo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, ahí me consiguen como WaloHD, se escribe WALOHD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Yo soy el hijo de Doña Provi y enseguida hay más. ¡Bum! Estamos en el cementerio Colón, en la necrópolis, en Cuba, y aquí yacen los restos, aquí descansa la primera gran poetisa puertorriqueña, patriota, Lola Rodríguez de Tío. Lola Rodríguez de Tío escribió alguna vez: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en un mismo corazón.
Y eso es un testimonio de una época en donde se luchaba en contra del Imperio Español para que el Caribe, completo en dominio español, lograra su independencia de la corona española. Y la lucha de Puerto Rico y Cuba, Cuba y Puerto Rico para la independencia, estaba tan y tan hermanada que no solamente ella está aquí, sino que se dice que ella sugirió de que los colores de la bandera cubana, con el triángulo rojo, las franjas azules y blancas, se invirtieran en su diseño para que fuera entonces igual la bandera de Puerto Rico con el triángulo azul, las franjas rojas, las franjas blancas. Lo que sí sabemos es que aquí hay una gran puertorriqueña, aquí hay una gran cubana, aquí hay una gran caribeña, aquí hay una gran antillana, Lola Rodríguez de Tío, que también escribió el himno de Puerto Rico, el himno original. Despierta, borinqueño, que han dado la señal, despierta de ese sueño que es hora de luchar. Vámonos, borinqueño, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad. Lola Rodríguez de Tío. Estamos mejor que nunca. Gobé, los expertos están diciendo que se murió el ELA. Mándate, se murió el ELA. Eso están diciendo los expertos, ¿cómo usted no estaba enterado? Sí, se murió el ELA, que el ELA lo lamento, Cuchín ya se va, la Sevilla se va, que el Papa Bellón mira, costó mucho... Mira, ¡enfóquenme, joven! Plaza de la Revolución, la Plaza de la Revolución, en Lares, Puerto Rico. ¿Dónde más? Aquí fue donde se dio el grito de Lares, 23 de septiembre de 1868, para liberar a Puerto Rico de ser una colonia española. Este obelisco y esta tarja conmemoran la fecha, el momento en que se proclamó la República de Puerto Rico, y lee Plaza de la Revolución, 23 de septiembre de 1868. Héroes, don Manuel Rojas, don Elías Bruckman, don Joaquín Parrilla, don Venancio Román, Manolo el Leñero, don Ignacio Ostolaza Martínez, y lee aquí, Gobierno Republicano de Puerto Rico, don Francisco Ramírez, presidente de la República, don Federico Valencia, ministro de Hacienda, don Aurelio Méndez Martínez, ministro de Gobernación. Don Clemente Millán, ministro de Gracia y Justicia. Don Manuel Ramírez Medina, ministro de Estado. Don Bernabé Paul Serrano, secretario del ministro de Gobernación. Esta es la tarja que conmemora la República de Puerto Rico. 23 de septiembre de 1868, cuando intentamos ser libres de manos de España. Y también está esta tarja que
conmemora algo súper especial. Pocos puertorriqueños quizás lo saben. Casi ustedes no lo van a apreciar en el lente. Yo voy a hacer un esfuerzo tremendo por tratar de leerlo con coherencia, porque las letras con esta poca luz pues no se ven muy bien. Pero dice: Don Pedro Albizu Campos sembró este árbol de tamarindo con una semilla traída de un plantado en San Pedro Alejandrino, la estancia donde murió el libertador Simón Bolívar, en suelo colombiano. Y se dice que el árbol en que bajo su sombra se sentaba el libertador a descansar era esta, básicamente. La semilla la sembró a las 11 de la mañana Don Pedro Albizu el 23 de septiembre de 1932. La poetisa chilena, escuchen esto, Gabriela Mistral, gestionó la traída de la semilla con tierras de las 21 repúblicas latinoamericanas y de Lares. Se le añadió tierra de los 11 barrios que componen el pueblo de Lares. ¿Qué les parece eso? Un lugar especial, un lugar de libertad. El pueblo de Lares, del tamarindo del libertador Simón Bolívar, plantado por Don Pedro Albizu Campos. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico arde tu corazón. Él no será simpático, el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad. Gracias, 30 minutos pasado el tope de la hora. Oye, recibido. Pacheco, recibí tu mensaje. Tranquilo, tranquilo, tranquilo todo el mundo. Pacheco, recibí el mensaje, tranquilo. A las y 20, no a las y 25. Estamos bien. Ok, chévere, gente. Estamos en vivo. Hoy es 2 de octubre del 2017. Voy a seguir recibiendo llamadas, un poco retomando el ritmo y la energía de este show. Y sin olvidarme. Que le estoy hablando esencial y primariamente a toda la gente que está en la montaña que todavía no ha tenido acceso a un teléfono y que no ha tenido la posibilidad de salir de donde viven y que el único enlace que hay es la radio y en este caso WKQ. Así que les envío un abrazo nuevamente por si acaso no habían escuchado. Y quiero aprovechar también para saludar a los que están por Twitter y están por Facebook. En específico, un saludo especial para Yarim, ahí en Twitter. Un saludo para mi hermanazo Feto, que estuvo en una misión tratando de capturar un poco, documentar a nivel histórico. Y por qué no, el contacto también humanitario en Morovis. Cuando pueda me envías alguito. Sé que la comunicación está mala, Feto, pero un abrazo. Y un abrazo también para Andrés Reyes, que ya lo saludé. Y hay mucha gente que pues en estos momentos no están escuchando por el streaming de Euforia porque tuvimos un problema, una avería bien grande. Obviamente tenemos una situación importante en Puerto Rico, pues algunas cosas pues de momento se pueden dañar, como se dañó la posibilidad de enviar el streaming, pero sí están viendo por el Facebook de WKQ o de Wallo HD, así que muchas gracias por estar ahí. Vamos a las líneas que a ustedes les gusta.
El número provisional, el 800-522-1235. 800-522-1235. ¿Quién me habla por acá? ¿Aló? ¿Está? ¿No está? Vamos para la próxima. ¿Quién me habla por acá? La Revolución. ¡Revolución! ¡Apareció Revolución! ¡Un aplauso, chancletero! ¡Óyeme! ¡Por fin! ¡Bro, te extrañaba, es que Rojo! ¡Óyeme! Poco a poco se han ido reportando. Por fin tienes teléfono. Estimo, espero que esté todo bien contigo y tu familia dentro de la difícil situación. ¡Jesucristo! ¡Bien clavado, bro! Bueno, oye. Suave. Óyeme, pero qué bueno escucharte. Me da mucha alegría. Estoy vivo. Dame. Un aplauso para todo el mundo. Un aplauso de verdad. A todo el mundo, vamos a estar para adelante. Oiga, esto es dentro de 4 meses, vuelve y florece Puerto Rico. Esto no es la primera vez ni la última. Nosotros somos unos guerreros. Yeah. Esto a mí no me importa. Uh-huh. Oye, importa. Me vino bien, oíste, me vino bien. Es el mejor gym que he tenido en 2 semanas. He bajado 18 libras. Estoy extremadamente cortado. Luis, estoy igual cortado que tú, brother, ¿ok? Oye, tú tenías un extra padding, así que ahora debe estar el lender, una cosa no, así. No, papo, tengo abdominales, tengo una tabla de pescar ahí. Bueno, vamos a lo que íbamos. Ya. ¿Cuálo? ¿Qué es lo que se está moviendo en la calle? ¿Qué es lo que se está moviendo? Dinero en efectivo, ¿verdad? El cash, bueno, no hay... ¿verdad? Ah, vamos a volver otra vez a lo mismo. Ah. Mire, señor Hacienda, se lo digo diciendo hace años, un sistema electrónico de dinero efectivo, así usted puede tener DACO, porque ahora mismo en dinero en efectivo no hay DACO. Uh-huh. Oiga, Puerto Rico ahora mismo es la isla de la extorsión, porque no hay... Esta es la realidad, mano. Si usted no pone un sistema, por desgracia, mire, le voy a decir una cosa, la gente sacó los ahorritos, lo que tenga, miren, ni los bancos tienen chavos, señores, no, tienen chavos, pero los chavos son billetes nuevos, se va a dar cuenta que todo el dinero que está saliendo son billetes nuevos. Son billetitos planchaditos que mandaron de la Reserva Federal y están ahí, esos son los que están poniendo a circular. Ajá. Gualo. ¿Hace cuántos años yo llevo haciendo esto? ¡Se acabó la corrupción! Sí. ¡Se acabó la corrupción! Vamos a echar para adelante el país. Yo lo dije que Puerto Rico iba a tener una base militar. Uh-huh. Y lo que nos pasó aquí fue una bomba atómica, brother. Una bomba relativamente atómica. Y déjame decirte, estadísticamente hablando, la fuerza... Esto no me lo invento yo. Esto, los que saben, pueden miden que es el impacto de un huracán puede ser hasta 3 veces el poder de una bomba atómica. Así que, oye, te agradezco, Robo, para darle espacio a otra llamada. Y quiero aprovechar, ya le di un chancletazo a par de gente hace un rato. Según les dije a los funcionarios públicos que se están sirviendo primero a ellos con provisiones de la ayuda que muy sacrificadamente mucha gente ha hecho llegar a Puerto Rico, en vez de llevar esa agua o esa comida primero a los lugares que están más incomunicados y no hacer un esfuerzo propio por hacer su misión personal y familiar de salvamento y provisiones. Yo le quiero también hablar a todos los comerciantes que han abusado en estos días. Y no tengo que mencionar nombres y no quiero que me llamen para mencionar nombres porque no. Aquí hay más de una persona que ha fallado. Y yo sé que hemos estado incomunicados y que el mismo gobierno central ha tenido problemas tratando de enviar el mensaje cuando dijeron que el IBU estaba eliminado para alimentos preparados. Entiéndase, lo mismo un plato de arroz y habichuela, que un bistec, que un steak o que un medianoche. Yo quiero hablar a todos los comerciantes. Lo hicieron cuando Irma, pero ahora sí que me sacaron por el techo. Si usted sabe que el gobierno quitó el IBU, ¿cómo es posible que hayan habido comerciantes que cuando despacharon ese sándwich cubano o esa medianoche o esa comida, la que sea, hayan cobrado el IBU y que la contestación a la persona haya sido: es que ya está en la computadora, así yo no puedo hacer más nada? Cuando usted puede hacer el descuento y devolverle el cash o hacer el cómputo manualmente para que el consumidor no tenga que pagar ese IBU. ¡Qué descarados son también! ¡Qué descarados son! ¡Qué descaro! Esa sangre también está en ustedes. Al igual que la sangre estará en todos los comerciantes
que se dedican a exquisiteces de un nivel que no son del promedio en Puerto Rico, que sobornaron para que les llegara el diésel y no han hecho ni ji para el esfuerzo ni siquiera de llevarle, mira, de los sanguichitos que yo hago de prosciutto o de las exquisiteces que yo hago, déjame enviar unas cuantas al refugio o a los voluntarios o a los rescatistas. Esa sangre va también en ustedes. Yo sé que a ustedes no les gusta el drama. Muchos de ustedes que están muy contentitos con el mínimo esfuerzo y con las migajas, lo que... No, las cosas como son. Las cosas como son. Vamos a las líneas. 1-800-522-1235 es el número provisional que tengo. ¿Quién me habla por acá? Le habla Liz Reyes. Liz Reyes, ¿de dónde me está llamando, Liz? De Caguas, Puerto Rico. Caguas. ¿Cuál es la situación en Caguas? Pues no voy a llamar, no estoy llamando para la situación como tal, le explicaré en Caguas. Mis papás son criados, yo me crié en Comerío. Uh-huh. He estado subiendo y bajando, ¿verdad? Para Comerío, para llevarle cosas a mis papás. Uh-huh. Y ahí la situación es bien triste y lamentable. No ha llegado a ayudar el gobierno, como muchos pueblos de, ¿verdad?, del centro de la isla. Me encontré con un padre bien deteriorado, un padre súper afectado, y eso que habíamos hermanos, ¿verdad?, hijos que nos preocupamos por él. Uh-huh. Así que me preocupa en general cómo están los envejecientes, ¿verdad?, y cómo están los envejecientes de este centro, de los centros de la isla. Las ayudas que llegan son bien pocas, pero ninguna a nivel central, y es bien lamentable. También estoy de acuerdo con usted con relación a lo que tiene que ver con cómo se han servido los diferentes ¿verdad?, personas del gobierno y no le han llegado la ayuda a los que realmente necesitan. Y esta llamada es para hacer prácticamente un llamado al gobierno, a los que están escuchando, para que lleguen a esos centros de la isla, lleguen por favor a los envejecientes, tengan un poco de humanidad. Yo he trabajado siempre con envejecientes, soy trabajadora social, he luchado por los pacientes todo el tiempo y por nuestros envejecientes, y no puedo concebir que en la isla se estén dando todas estas cosas y, sí, ¿verdad?, y más con ellos. Y yo sé, mira, yo sé, y me parte el alma saber que hay viejitos que pasaron el huracán solo, viejitos de 80 y pico de años, que en estos momentos lo que le queda son 3 galletas por soda y 2 botellas de agua. Eso literalmente pudiera estar pasando en más de un lugar. Y, uh-huh, y te tengo la línea porque, y todavía no te cuelgo, porque precisamente yo no encuentro cómo. Y lo, fíjate una cosa, esta mañana escuché al general de 3 estrellas, Buchanan, explicando en WKQ de que están en todo el esfuerzo, que dice, es tanta la ayuda que hace falta que la única forma de hacer esto posible, que llegue de cantazo y de una vez y efectiva y eficientemente, es que tengo que seguir abriendo paso por tierra a la misma vez que trato de llegar por aire para tirar aunque sea un poco de agua y este tipo de cosas. Aquí, a mí, esa parte como que más o menos me tranquiliza, porque creo que hay una seriedad en el proceso de la distribución. No puedo concebir que en la distribución civil, en los políticos, en los alcaldes, en los que trabajan en el municipio, estén haciendo este abuso. Yo no puedo concebir esto, que sepan que hay viejitos en esos barrios y que no sean ellos la prioridad para llevarles el agua. ¿Qué es lo que tú crees que está pasando ahí? Politiquería, como siempre, que es lo que siempre he visto. ¿Verdad? Lamentablemente, si tú eres un alcalde popular y tienes tus allegados, pues entonces ahí tú los ayudas, o tienes un alcalde PNP y el gobierno es popular, pues entonces ahí todo es política. Pero estamos hablando de, yo puedo aguantar hambre, mis hermanas podemos aguantar hasta estar ¿verdad?, sin comer ni tener agua para beber, pero yo estaba cediéndole a ellos agua, comida, baterías, de lo que puedan, porque mi hermana perdió hasta la casa y está allí con mi papá. Y verlo a él tan mal, y no solamente, yo me imagino cómo deben estar los demás. Incluso trabajo para una compañía que mañana vamos a estar visitando unos hogares de envejecientes y llevándoles a ellos también, ¿verdad? Pañales, agua y todo, porque se necesitan muchas manos para ayudar, y yo no sé dónde está el gobierno. Dicen que para Comerío no hay paso. Hay como 3 o 4 rutas para llegar a Comerío, y todas, por todas, yo he pasado. Ya.
si yo he pasado, ¿cómo va a poder pasar un camión? O, y no es que tengo un camión, pero tengo una guagua. Y prácticamente hay rutas para llegar a Comerío. Ya. Y yo no favorezco mucho al alcalde de Comerío, porque he visto sus dinámicas en otros momentos. Pero y no deberíamos, y honestamente, y disculpa que te interrumpa, y no deberíamos estar pasando un juicio político ahora mismo si las cosas estuviesen ocurriendo como deberían pasar. Llevamos 10 días en esto, en serio, men. Pero el alcalde ha solicitado ayuda, ha bajado a nivel central para solicitar la ayuda y no le han enviado la ayuda. Bueno, pues yo espero que a los llorones profesionales, a los modelitos de jackets, a los modelitos de Twitter y de Instagram, incluyendo y no limitándome a algunos politicuchos, que cuando Irma salieron grabándose fingiendo de que estaban ellos mismos llevando el agua en tanques, en estos camiones tanques de agua, y ellos mismos con la manga. Vamos a ver si se tiran para Caumerío, si se tiran para Jayuya, si se tiran para donde sea. Y dejan de estar cogiendo tanto aire acondicionado y no estar tan pendiente a las cámaras y al photo op y este tipo de cosas. Sí, mis queridos amigos de la montaña, lamento decirle que eso es parte de lo que se está viviendo también en la zona metropolitana, y me abochorna tener que decirlo porque no quisiera que fuera así. Pero ustedes se tienen que enterar también, para que tomen nota. Yo creo que el Puerto Rico que viene va a ser diferente a tal nivel. No sé si se va a poner mejor, a cuánto por ciento en la inmediatez, pero de que va a ser diferente. No sé qué tan mejor vaya a ser al corto plazo. Pero estamos viendo lo que está pasando. Y por eso sabemos que va a ser diferente. Estamos escuchando lo que está viviendo la gente. Y estamos escuchando las sandeces y estupideces que están haciendo muchos políticos. It's over, people. La retórica de la ayuda, hacer presión donde hay que hacerla. Dejen de estar fastidiando con el pueblo. Ya se acabó la vaina esta y we are the world y la cosa. Si no se ve, si no se siente, no está ocurriendo. Y aunque duela, donde poco se está viendo y donde poco se está sintiendo es cuando han llegado las autoridades militares. Y eso debería ser una vergüenza para las autoridades civiles de Puerto Rico, para todos los políticos y para todos nosotros. Sí, señor. Pero me da lo mismo, como les dije. Ahora mismo vamos a salvar vida. Ahora mismo vamos a salvar vida y vamos a poner esto en orden. Esa es la que hay. Y mi admiración a todos los puertorriqueños que se han unido en todas partes, en todos los barrios, ayudarse los unos a los otros. Ayudarse compartiendo la comida. A que perdí la mitad del techo de la casa, pero la otra mitad que tiene techo, esa cama, es para los niñitos o es para los viejitos que están compartiendo, que están en esta situación en que no saben cuándo va a llegar la ayuda, pero de lo poco que les queda lo están rindiendo hasta las últimas consecuencias, poniendo primero a los viejitos y a los niñitos. Mi admiración por eso. A los que han tenido la posibilidad de, machete en mano, limpiar un poco, para cuando lleguen esos camiones, no tarden un segundo más en despachar la ayuda que se está mandando de todos los puertorriqueños en la diáspora y de los que están en la isla. De hecho, mi admiración también, una vez más, a todos los puertorriqueños de la diáspora que llevan 10 días, muchos sin dormir bien, pensando en cómo van a seguir mandando la ayuda y la que se sigue recolectando. Es increíble lo que está pasando con todos los puertorriqueños a lo largo y lo ancho de los Estados Unidos. Un saludo para ellos. Y que se sepa en la montaña de que los puertorriqueños que están al otro lado del charco están viviéndose esto como si estuviesen
dentro de la isla todavía. Vamos a las líneas. 1-800-522-1235 es el número provisional que tengo. ¿Quién me habla por acá? Hola, buenas noches, Guado. Mi nombre es Carmen Torres, dos puntos. Yo soy gerente de un restaurante, no voy a decir de dónde. Uh-huh. Donde estamos, se supone que la planta física arrancara la planta. Uh-huh. Yo fui viernes y con dolor en mi alma, tú no sabes cómo yo tuve que ir en mis días libres a botar mercancía. Yo sé. Podrida. Sí. Y pérdidas. Sí. Y responsables alrededor mío se atrevieron a vender esa carne y todo eso. Y el FDA nunca apareció cuando dijeron que el FDA supuestamente iba a visitar el negocio, uh-huh, esto que estuvieran vendiendo comida podrida. Segundo, yo vivo entre la calle Loíza, cerca de Ocean Park, uh-huh, y de la avenida Valdoriotti. Uh-huh. Esto fue brutal. Para yo llegar a mi trabajo, porque estaban los noveleros en la calle Loíza viendo hasta dónde llegó el agua a Ocean Park, pero no hacían nada por ayudar a esas personas a salir de sus casas. Me dan vergüenza, me dan vergüenza. Toda la actitud metropolitana me da vergüenza. Una cosa es la curiosidad, no, y otra cosa... No solamente eso, yo soy apolítica, pero te voy a decir una cosa. Aquí, en época electoral en San Juan, Carmen Yulín enviaba a sus tropas de los muchachitos hasta los domingos a barrer las calles, a destapar esto, las alcantarillas, ¿y dónde? Y a recoger basura. ¿Y dónde está el ejército de bandana? ¿Dónde está el ejército de bandana ayudando a limpiar esas calles? No, ella está esto, robando cámaras. Bueno, te agradezco. El show. Vamos a ver para dónde mandamos el show. A todos los políticos que están escuchando esto, si no se ve y si no se siente en el pueblo, no está ocurriendo. Gástese todo el rollo de película que usted le dé la gana, grabando su película, tirando por Twitter, tirando por Instagram. Posen todo lo que les dé la gana, salgan bien planchaditos, lloren sus mejores lágrimas. Si el pueblo de Puerto Rico no ve ni siente a 10, 11 días de saber que toda la ayuda que se está enviando está toqueada y no se está haciendo el trabajo de limpiar y evitar brotes de salud y todo lo que estamos hablando, no es real. Santa Claus existe para los efectos prácticos. Muchas gracias, damas y caballeros. Gracias a mi director técnico. Esta noche lo fue el ingeniero Guillermo Pacheco desde el Master Control de WKQ580 en San Juan. Pero muchas gracias a mis seguidores en las redes sociales, que son El Cuerpo Místico, La Nación Chancleta, mis chancleteros. La conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encuentras en Facebook, en Twitter, en todas partes del internet como Gualo HD. Se escribe WALOHD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Yo soy el hijo de Doña Provi. Nos escuchamos en las frecuencias del mundo. ¡Pra!